Sabemos que hoy es la fecha límite para llevar a cabo la declaración de impuestos federales y también estatales, por lo cual expertos pues están animando a toda la comunidad a que tome acción lo más pronto posible, si acaso todavía no ha hecho la declaración. Aún tiene oportunidad, por eso, ¿qué te parece si nos vamos con Jonathan Sarabia? Él habló con algunos expertos para que nos digan cuáles son las recomendaciones, ¿no? ¿Qué se puede hacer, Jonathan? Claro. Si aún no ha declarado sus impuestos, tiene hasta la medianoche el día de hoy para hacerlo y también existe una alternativa para poder extender esa fecha de límite. De acuerdo con el IRS, millones de personas han completado sus declaraciones de impuestos, pero indican que miles de personas se esperan hasta el último día para hacerlo. Tenemos hasta el día de hoy a la medianoche para poder tramitar su, ya sea su extensión o su declaración de impuestos. El 15 de abril es reconocido como la fecha límite para declarar impuestos. Sin embargo, existe una solicitud de extensión, el cual alarga la fecha de límite por 6 meses al 15 de octubre. Se necesita información básica de las personas, de los contribuyentes, nombres, números de seguro social, fechas de nacimiento, dirección y sobre todo el cálculo estimado de ingresos, deducciones o gastos que tenga la persona. Uno puede solicitar una extensión con un preparador de impuestos, al igual que a través del sitio web irs.gov, utilizando la herramienta IRS Free File. Expertos alertan que uno podría enfrentar multas al no declarar sus impuestos o no solicitar una extensión. Una multa de un porcentaje de los impuestos no pagados por cada mes de retraso en la declaración. Si una persona adeuda, debe de hacerlo para evitarse una multa adicional. Si una persona no adeuda, no va a tener una multa adicional, pero lo más conveniente es que prepare su extensión para que el IRS no vaya a pensar que esa persona no quiere presentar su declaración a tiempo. De acuerdo con el IRS, este año 19 millones de personas solicitarán una extensión. Una extensión la cual también será válida para su declaración de impuestos al gobierno estatal. If you have requested an extension from the IRS and you already have a federal extension approved, you don't need to file for one in Arizona. Es importante resaltar que el día de hoy no solamente es la fecha de límite para declarar sus impuestos o también para solicitar una extensión, sino también para hacer ese pago de la deuda. Si usted requiere más tiempo para hacer ese pago, se le recomienda llamar al IRS para coordinar un plan de pago. En vivo desde Phoenix, Jonathan Sarabia, Telemundo. Muchísimas gracias, Jonathan. Y bueno, pues aquellas personas que no hayan hecho la declaración, aproveche y acérquese a una persona que le pueda ayudar. Tiene oportunidad. Gracias. Me quedan unas horas.